Pues yo normalmente sí, me iba con mi hermano a jugar al fútbol. No sé, me gustaba. Me parecía normal, no sé, o sea, me apetecía jugar al fútbol, no, yo no le veía ninguna. Entonces, bueno, pues me decía que no fuera con él. Entonces a mí me parecía que yo iba con quien quería y hacía lo que quería. No lo entendía. Entonces tuvo que hablar mi padre conmigo. Me costó y dejé de ir a jugar al fútbol con él. Chicos o no, fíjate. Yo iba a jugar al fútbol. Pues yo creo que tendría unos 8 años, una cosa así. No, mis hermanas, no. Mis hermanas estaban allí con las muñecas, las casitas, la bicicleta, para allá, para acá. Para la imagen. Cinexin, muchas y divertidas películas. Cinexin, el cine sin fin. Habla de un tipo que se llama Vincent y es un face. O sea, es un guaperas, es una especie de dandy modernizado, ¿no? De los, digamos, de la tradición de los mods ingleses, pero llevado a Nueva York. Y nada, habla de sus rituales nocturnos y ahí mezcla todo tipo de discursos sociales. Pero al final lo interesante es, digamos, el refrito que se hace en cine en el 77 con John Travolta, en el que se acaba la historia de un modo completamente diferente. Se erige el famoso Tony Manero, ¿no?, como el rey de la pista. Y se ritualiza un amor heterosexual con final feliz y boda al canto. Anda, Nancy, vaguita, levántate. ¿Quién ha dormido en tu camita nueva, ¿Qué suerte tienes? Eras una linda muñeca llamada Celeste. Bueno, no es un cuento. ¿No conocéis a Celeste? Muy pronto estará con vosotros. Ya veréis qué muñeca más linda. El baile final, que es el concurso, pero a la vez es como la declaración de ese amor romántico que se profesa en el Tony Manero, que es el héroe de las pistas, y la chica, que es la cosa más intrascendental de toda la película. Yo creo que nadie se acuerda de esa chica, era una actriz fantástica. Que compra un producto como para toda la vida, sino que hay que fabricar este tipo de sociedad con personajes a lo Tony Manero. O sea, más pintones, ¿no? Más glamuroso. Se inventa toda la terminología del glamour. Y llama la atención que de repente esa masculinidad súper masculina se surja de una tradición que es bastante andrógina, ¿no? Los faces que vienen de los dandies. Y sobre todo, se cuida mucho su aspecto. Pues con 12 años, 13, okay, yo pues no me quería poner vestido. Bueno, sí me quería, pero me quería poner. Yo sí quería, pero no me salía, no me veía. No sé, una cosa rara, porque claro, con tanta bronca, ¿sabes? Es decir, ¿y por qué no te pones faldas? ¿Y por qué no sé qué? Y tal y cual. Y yo hacía esfuerzos por ponérmelo, pero no me salía. Había chicas, pero no podían ser faces, no verdaderas faces. A veces, si una chica tenía suerte, un face la podría elegir entre la masa y elevarla, por su gracia, al estatus de compañera. Incluso podrían casarse alguna vez, pero era un caso raro. No sé, pues también es cierto que casi todas las niñas se pedían ser hermana mayor. Muy curioso. Mamá. Y yo, pues me hacía papá, no sé. Pues me iba a trabajar, volvía, no sé.
las cosas. Me gustaba. Tampoco me sentía cómoda, ¿eh? No sé. Supongo que tampoco me veía yo en ese rol. Fíjate, no lo sé. Debe ser como que había que estar ahí en algún papel de esos. Pues chica, es que hacía falta un papá. El origen del disco real es gay y es afroamericano. Estos dos orígenes reales se olvidan y se crea un blanco. Mi abuela se me llamaba Manolín. Pues eso, porque era un poco chicazo. No me gustaba, ¿eh? Me hacía rabiar cuando me llamaba así, Manolín. Pues eso, un poco más chicazo. Eso es lo que pienso que veía. Al principio, cuando era pequeña, sí quería ser un chico. Y además tenía ahí pensamiento mágico porque al día siguiente me iba a levantar como un chico. Pero luego ya no, se me pasó. Y nunca más. Al contrario, ¿sabes? Me sucedió el rollo más... algo más contrario. Es decir, no, yo soy una chica, me gusta ser una chica. Serie de grabados de dandies negros, normalmente eran esclavos que aristócratas inglesas se los traían a la isla y los dandificaban. Tienen cosas más terribles los Bonnie M, porque la By the Rivers of Babylon, que es un salmo, lo han usado en Abu Ghraib para torturar. Hacían a los presos oírla una vez y otra vez y otra vez. Mademoiselle de Montpensier es la que modela el concepto del dandy, incluso para el mayor teórico del dandismo. O sea, una mujer está detrás de esa dandificación de un hombre. El dandy quiere seducir a todos, pero con armas de mujer. Entonces, que tampoco es esa feminidad, porque allí se mezclaba mucho esa dicotomía de género masculino-femenino en un entorno aristocrático no estaba tan clara. O sea, o no era tan ni tan tajante ni tan obsesiva. La sensación de libertad era eso lo que a mí me atraía del mundo masculino. Luego también, no sé, esa sensación de que las mujeres tenían la culpa de todo, de todos los males de la humanidad. Para mí era traumático, en fin, como si el pecado, luego además también digo, el pecado solamente es de ella, no, el pecado es de los dos. ¿Por qué el pecado es de la mujer? Porque se queda embarazada. En fin, que esa doble moral a muy tierna edad ya la veía yo, que era muy, muy cantosa. Los billys, yo creo que totalmente, si es lo que te digo, me sorprendió muchísimo la primera estrofa de los billys, porque es súper machirula y tienen una estética muy gay, pero lo que tú dices, a la vez muy muy macho, muy aquí estoy yo. Hombre, bien es cierto que al evolucionar hay más variedad, ¿no? Está el batch, luego también hay, pues eso, tipo más dyke. Así, en plan garzón, no sé, como el niño malo. Hombre, eso es un poco lo que la parte más masculina que lleva cada mujer, ¿no? No tiene por qué estar asociado a una orientación sexual, creo yo.